Buenos Por favor, marquen su asistencia. Por favor, marquen asistencia. ¿Qué tal, Elías? Buenos días. Muy bien, en breve empezamos, en breve empezamos.
Bien, ahora sí empezamos. Quiero empezar ya con este capítulo. Fíjense que ya nos quedan solamente dos clases nada más. Esta y la siguiente. ¿Me escuchan? ¿Están atentos ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya, entonces quiero dejar de lado la parte de los cristales, cristalografía. Me faltaría un pedacito más ahí acerca de las redes recíprocas. Que en todo caso después lo puedo hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Es un pequeño pedazo nada más. Pero quiero empezar con este de acá, que es muy importante, el modelo del electrón libre. Bien, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho en este momento en el curso? Se supone que ya hemos acabado con toda física moderna. El curso se llama Introducción Moderna. Entonces, con esa parte ya hemos acabado hace rato, ¿no? Con la introducción hemos acabado hace rato ya. Y hemos hecho algo más. Y ahora quiero hacer con ustedes el modelo del electrón libre. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para entender cómo es el comportamiento de los conductores. Para luego, ojalá la siguiente clase me dé tiempo para hacer cómo se comportan los semiconductores. Hoy hacemos los conductores y la siguiente quiero acabar con los semiconductores y con eso acabaremos el curso. ¿Ya? Muy bien, entonces el modelo de electrón libre. Entonces, ustedes saben por cultura general que los metales, cobre, plata, oro, son muy buenos conductores. Debido a la cristalografía, también ustedes saben de que está formada por iones ubicados de manera ordenada en una red cristalina, y estos iones tienen la capacidad de dejar libre uno o dos electrones. Justamente los electrones de valencia, que a ser de valencia pasan a ser electrones de conducción. Entonces, ustedes recordarán la regla del octeto. Entonces, un átomo en su última capa es feliz cuando tiene 8. Y entonces ustedes hacen la regla, la distribución electrónica del cobre, del oro, la plata. Estos tienen en la última capa uno o dos electrones. Estos lo dejan libres. Lo dejan libres. Entonces, estos pasan a ser los llamados electrones de conducción. Si yo tengo un trozo de metal, ustedes tienen idea. Si tenemos un trozo de metal, imagínate que este de acá sea un trozo de metal. ¿Ya? Este de acá es un trozo de metal. Imagínate que es más simple, cobre. Tengo acá una pequeña barra de cobre. Tengo barra de cobre. ¿Tienen ustedes idea de si yo cojo un pedacito, un centímetro cúbico acá? Cojo acá un pedacito de un centímetro cúbico de este pedazo de cobre. En este centímetro cúbico que estoy acá señalando, ¿tienen idea ustedes de cuántos átomos hay? ¿Tienen idea de cuántos átomos hay en ese centímetro cúbico? En todo caso, no lo han calculado, pero ¿saben ustedes que se puede calcular o no? ¿Están escuchando? Sí, ¿Me profe. están escuchando? Entonces, estoy preguntando si se puede conocer o no la cantidad de átomos que hay en ese centímetro cúbico. ¿Qué datos puedo darles? Datos puedo darles la densidad del cobre, ese puede ser un dato. ¿Qué más? Puedo darles la masa molar del cobre, que se encuentra en tabla periódica. ¿Qué más? Puedo darles la valencia, el Z. ¿Qué más? Peso atómico o masa molecular, que es lo mismo. ¿Ustedes conocen el número de Avogadro? Pregunto, con estos datos, ¿se puede o no calcular el número de átomos que habría en este número cúbico?
Bueno, se puede, claro que sí, ¿cierto? Bien, ahí veo que dice Alejo, sí, correcto, muy bien. Entonces se puede calcular. ¿Y alguien sabe ustedes de qué orden es? ¿De qué orden saldría la cantidad de átomos? ¿Alguien sabe de qué orden saldría? Va a salir del orden justo del número de Avogadro. Entonces hablamos de una cantidad tremenda, mira, en un centímetro cúbico. Hablamos del orden, ¿no? Ah, es más, les puedo dar también el parámetro de red, les puedo dar el tipo de cristal, de repente le digo que es una FCC, ¿no? Le puedo dar más datos y con eso se puede calcular con una muy buena estimación el número de átomos. Y si ustedes calculan, les va a salir del número de Avogadro. O sea, ¿de qué orden hablamos? Hablamos del orden de 10 a la 23 átomos. Y esto es una cantidad tremenda, ¿no? Millones y millones de átomos en ese centímetro cúbico. Y si tengo la cantidad de átomos y tengo la valencia, entonces también puedo calcular el número de electrones libres. El número de electrones libres. Esto es perfectamente calculable. Y entonces, si el número de átomos es del orden de 10 a la 23, entonces, el número de electrones libres también es del orden de 10 a la 23. Ojo, en un centímetro cúbico nada más. Tremenda cantidad de electrones libres. Nosotros decimos que los metales son buenos conductores. Tienen abundancia de electrones libres. Es más, en química y ahora en cristalografía han visto cómo es el enlace, ustedes han visto ya en química, cómo es el enlace iónico. Se supone que son iones. O sea, aquí hay muchos átomos que han perdido su electrón. Entonces son átomos positivos. Átomo positivo, perdió su electrón. Otro átomo positivo, perdió su electrón. Y le pregunto, ¿cómo es que están ellos enlazados? ¿Cómo es que ellos se unen para formar el metal si son iones positivos? ¿Recuerdan de química? ¿Qué decían en química? A este, por el caso, a este enlace le llaman enlace iónico. O también le llaman enlace metálico, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál es la explicación? ¿Cómo es que estos átomos de cobre, por ejemplo, átomos de cobre que han perdido su electrón están unidos? Porque, ojo, es muy diferente al enlace covalente. Ustedes recordarán desde el colegio, enlace covalente cuando un electrón es compartido, ¿no? Y el electrón hace que haya una fuerza entre los iones y se atraigan. En este caso, ¿cómo es el enlace? Claro, así se llama enlace metálico o enlace iónico, pero ¿cómo se explica? ¿Cómo están enlazados estos metales, estos iones? Aparentemente, carga positiva con positiva, los iones deben repelerse. Positivo con positivo, estos deben repelerse y deben tratar de alejarse. Y entonces, si se repelen y tratan de alejarse, ¿cómo es posible que estén unidos formando este metal? Que los mantiene unidos. Así es. Muy bien, Fredo. Yo no sé por qué solamente Fredo me está respondiendo. ¿Y el resto? Así es. Los químicos, así es, los químicos le llaman el mar de electrones. Entonces, el mar de electrones, así le llaman los químicos, el mar acá, el mar de electrones es como una melaza. El mar de electrones acá, el mar, fíjate que es de este orden. Fíjense ustedes que es de este orden. En un centímetro cúbico, ese mar de electrones aquí es como una melaza. Eso es lo que mantiene unido. Fíjate qué interesante.
Sí, justamente eso que creo que basta que usted que recuerde eso, que es un mar de electrones, que en química le llaman mar. Entonces, ese le llaman ellos mar, entonces es como un, su dicen, ¿no? Mar, porque le llaman mar agua, como un líquido, como una melaza, como una miel que están aquí rodeando, ¿no? A los átomos, los iones, y esto es lo que mantiene a ellos unidos. Entonces, esta melaza entonces hace que el metal no se vea compacto. Se ve así, compacto, y entonces a esto le llaman justamente el enlace metálico o enlace iónico. Sería interesante que ustedes busquen, ¿no? Cuáles son estas propiedades físicas, ¿no? Dureza, resistividad, flexibilidad, maleabilidad, ¿no? Punto de fusión, todas estas propiedades físicas que salen desde la cristalografía, por si acaso. Muy bien, entonces, los físicos no estamos de acuerdo con ese término de mar de electrones. Porque mar, o en algunos libros de química le llaman melaza de electrones, indicaría que los electrones de alguna forma están unidos, están ligados uno con el otro. Y eso no puede ser posible. Los físicos más bien modelamos, en lugar de mar, gas. Gas, entonces, ¿por qué? Porque los electrones no se encuentran juntos. Los electrones se encuentran separados e independientes. Y es más, se comportan como un gas ideal. Vamos a ver ahorita a continuación de que si hacemos cálculos numéricos, considerando al gas como un gas libre, gas ideal, muchas propiedades físicas van a coincidir, pero hasta cierto punto. Por eso entonces empezamos estudiando a los metales, ahora desde el punto de vista físico, ¿no? Para explicar sus propiedades de resistividad, de conductividad, ¿no? Resistividad, conductividad, etcétera, propiedades, ¿no? Creando este modelo llamado modelo del electrón libre. Este modelo del electrón libre, primeramente el clásico, porque luego vamos a hacer el cuántico, ojo, primero el clásico, después el cuántico. Este modelo clásico va a basarse en la ley de Newton. Entonces, primero tenemos que recordar que es de Newton. Vamos a ver hasta qué punto se avanza con la ley de Newton. ¿En qué punto se quiebra para luego pasar a la parte cuántica, que es la salvación, que va a ser lo correcto? Este modelo clásico fue diseñado por primera vez por Paul Drude en el año de 1900. Si ustedes ubican la física moderna, ¿cuándo es que nace la física moderna? ¿Recuerdan? ¿En qué año nace la física moderna? Podríamos decir que en qué año nace la física moderna. Podemos decir que en qué año aparece, claro, pero ¿qué año? Pues ¿qué año? ¿Con Planck, cuerpo negro? No, 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 no. Bueno, sí, podemos decir que ya ahí aparece, ¿cierto? Formalmente decimos que aparece la física moderna en el año de 1905. Formalmente. Claro, pero desde hace años ya con cuerpo negro, todo ello, ya estaba apareciendo, ¿cierto? Pero cuando hace su aparición formal es en 1905. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en año de 1000? No, 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 no tiene nada que ver con la relatividad. Hablamos de la física moderna. Es otra cosa. La relatividad es otra cosa. Es la... En 1905, ¿por qué motivo? ¿Recuerdo o no? ¿Recuerdan? ¿Qué ocurrió en 1905? ¿Qué hizo Albert Einstein en ¿Qué hizo Albert Einstein en 1905? ¿Qué le valió ganarse el premio Nobel recién en 1922? Claro, los fotones, la explicación que da Einstein. Así es. A partir de ahí, entonces, él dice la dualidad, claro. Con la explicación del efecto fotoeléctrico,
con la explicación del efecto fotoeléctrico es que él ya formalmente define al fotón y establece que la luz ya no es una onda, no es solo onda, perdón, no es solo onda, sino la luz es partícula. Ahí nace formalmente ya la física moderna. Claro, ya había aparecido antes con rayos X, ya había aparecido ya con el cuerpo negro, ¿cierto? Pero a partir de Einstein, la explicación que hace Einstein es que la luz no es solo onda, la luz son fotones, dice. Entonces, a partir de ahí nace la física moderna. Si bien es cierto, recuerden ustedes, los físicos no lo aceptan todavía, ¿no? Por años, añísimos, pero ya ahí como que ya se inaugura, ¿no? Con el fotón, la física moderna, que da pase a una nueva explicación. Entonces, estos fenómenos, cuerpo negro, fotoeléctrico, cómetro, ahora se explican a partir de que la luz no es onda, a partir de que la luz es fotón, partícula. Muy bien, entonces, 1900, todavía no había física moderna, todavía la física era solo clásica, ¿no? Y los científicos, todo trataban de explicarlo a partir de Newton, todo a partir de Maxwell, ¿no? Entonces, todavía no hay la cuántica aquí. Entonces, Paul Drude hace un modelo, que ustedes tienen que conocerlo. Este modelo, como dije, trata de explicar el modelo, lo que busca es explicar las propiedades microscópicas. El modelo busca explicar, busca encontrar las propiedades microscópicas de los metales. ¿Y cómo influyen estas propiedades microscópicas en las propiedades macroscópicas, ¿no? Entonces, eso que busca el modelo. Por eso, entonces, se crea un modelo. Por eso se llama modelo, fíjate. Aquí en esta parte no hay nada experimental. En todo caso, luego hay que corroborar esto con la parte experimental. Entonces, cuando no se puede algo estudiar de manera directa, lo que en física se hace es crear modelo. Obviamente, y se enseña este modelo y se estudia, ¿por qué? Porque de alguna forma funciona. Ahora, todo modelo tiene que partir de bases, o también llamados supuestos fundamentales. ¿Qué es lo que tenemos que comer como base, ¿no? Entonces, un primer supuesto fundamental. Ahora, ustedes recordarán, antes de seguir con este modelo, ¿ustedes recuerdan otro modelo? ¿Ustedes recuerdan otro modelo estudiado en física? A ver. Otro modelo que hayamos estudiado y que haya sido exitoso. Correcto, el modelo de gas ideal, ¿qué más? Modelo de gas ideal, ¿qué otro modelo hemos visto y que al final funcionó? Vamos, hemos visto varios, ¿eh? Por ejemplo, Compton. Compton, ¿ustedes recuerdan ustedes la fórmula de Compton? Compton primero encuentra de manera experimental eso, pero luego eso, aplicando el modelo justamente de la física moderna, recuerden ustedes, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de energía, y como el fotón se mueve cerca de la luz, hay que aplicar relatividad. Se crea un modelo teórico, y recuerden ustedes, el modelo teórico que les expliqué, que lo desarrollé, Compton, ¿cumple o no cumple? ¿Satisface o no? ¿Recuerdan bueno, esas formulitas de Compton? Hicimos el momentum, el choque. Claro, así es. Otro modelo. El modelo, así es. De Rayleigh-Jean, correcto, pero el problema de que ese modelo, por ejemplo, satisfacía hasta cierta parte nada más, el modelo de Rayleigh-Jean. ¿Recuerdan? Rayleigh-Jean. Entonces, fíjense que hay muchos modelos, claro que sí, cuenta, Fredo. Entonces, hay muchos modelos y algunos satisfacen y otros no. Entonces, vamos a ver que este modelo también tiene sus deficiencias. Hasta cierto punto, así como el del Rayleigh-Jean, hasta cierto punto satisfacía, cumplía, y luego no, igual. Entonces, cuando ustedes sean ingenieros,
también tienen que ustedes modelar algo. Van a modelar. Modelar es crear algo teórico. Y obviamente buscar que este teórico tenga un sustento físico, tenga un sustento científico, se base en ecuaciones físicas reales y pueda ser luego corroborado de manera experimental. Es un modelo. Entonces ustedes como ingenieros ya tienen que ir formándose en, por eso que en física, mira, en física, ¿cuántos modelos les enseñamos como ejemplos para que vean ustedes cómo se crean los modelos? El elemental, desde la academia, ustedes conocen el modelo del gas ideal, la llamada teoría cinética del gas ideal. Y ahora en física hemos visto varios modelos, el modelo de Compton, el modelo del cuerpo negro, no recuerdo otros más, pero hay muchos modelamientos. Muy bien, entonces digamos, por eso que es muy importante que ustedes tengan alertas, aprendan esto para que ustedes algún día como ingenieros también modelen algo. Ustedes van a modelar de repente el comportamiento de la radiación entre antenas, qué sé yo, no me imagino. Pero la idea es que ustedes se basen luego en aspectos físicos muy importantes. Y todo modelo, decía, empieza con supuestos. Base, supuestos fundamentales. En este caso, aquí, primer supuesto fundamental, ¿no? Algo que no podemos ver, algo que no puedo comprobarlo, pero asumo que es cierto. Uno, que la red cristalina de un metal está formada por iones positivos y lo vamos a considerar fijos. Nadie de ustedes, nadie puede ver esto con una lupa. Nadie puede decir, profe, yo aquí tengo mi superlupa y con mi superlupa, ¿no? Aquí una superlupa aquí. ¿No? Aquí pongo mi superlupa y veo que aquí estoy viendo los iones. Un ión por aquí, otro por aquí, y están quietecitos, están ahí en filita uno tras el otro. Nadie puede ver eso. Sin embargo, por los estudios de cristalografía, de rayos X, ¿no? Entonces podemos notar, podemos aceptar que aquí hay un ordenamiento. Hay un ordenamiento. ¿No? Y por química sabemos de que este ordenamiento ha soltado electrones libres, entonces son iones positivos. Y entonces asumimos de que estos se encuentran ordenados, más o menos de esta forma, obviamente en tres dimensiones, ¿ya? En tres dimensiones, y vamos a asumirlos quietos, fijos. ¿Por qué, profe? Porque su masa es mucho más grande que la de un electrón. Entonces, el que se mueve netamente es el electrón, no los iones. ¿Así me están siguiendo con este primer supuesto? ¿Con este primer supuesto fundamental? Ok, sigo entonces. Somos 15 participantes y cuando le pregunto algo, solo dos, tres responden. Por favor, si noto que alguno de ustedes no se toma la molestia de responder, y veo que para todo el rato veo que su nombre no aparece en el chat. Voy a entrar aquí y lo voy a eliminar. Porque no quiero acá adornos. Estamos acabando el ciclo, quiero que gente que responda, que esté alerta y responda cuando haga una pregunta. Acuérdense, ¿eh? Voy en cualquier momento a ver. Voy acá a analizar quiénes están acá respondiendo y quiénes no. Y si veo que no está su nombre para nada aquí. Entonces, simplemente es un adorno, lo voy a sacar del aula. ¿Quedó claro?
Quiero ahorita eliminar a Nicole Pomalía porque no veo para nada los comentarios de Nicole Pomalía. Entonces aquí está por gusto. Vamos a ver, aquí es peguizado. Acabo de preguntar si se entendió y tampoco está aquí especificado acá para nada. Sí, estoy, profesor, acabo de escribir. Ah, acabas recién. Y estoy hablando en serio por si acaso, ¿eh? Estoy hablando en serio, no quiero eliminar a nadie. Ustedes me obligan, pero lo que pasa es que yo veo mi pantalla, estoy hablando como un loco solo, y nadie me dice ni un sí ni un no, solo Fredo y uno o dos más. Así que ustedes me obligan. Ya, sigo. Primer supuesto, entonces, es que la red está formada por iones con ciclos positivos. Segundo supuesto es que los electrones de conducción, los de valencia, se comportan como un gas ideal de electrones. A ver, ¿qué significa eso? Que aquí están pululando un montón de electrones que se comportan como un gas. Entonces, si se comporta como un gas, los electrones tienen una velocidad promedio. ¿Cómo puedo calcular? Si estoy diciendo que es un gas, si digo que es un gas, ¿cómo puedo calcular su velocidad promedio? No se puede. No puedo calcular la velocidad promedio, pero sí puedo calcular el BRMS. ¿Cómo puedo calcular el BRMS de los electrones? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo puedo calcular el BRMS de los electrones? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para calcular el BRMS de los electrones de metal? ¿Qué necesito? Eso hemos hecho ya. Eso ustedes han hecho en física 2. No, ¿qué temperatura? Requiero la energía. Perdón. Requiero la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque la energía cinética promedio, ustedes recuerdan el gas ideal, es 3 medios de qué? ¿3 medios de qué? De K de Boltzmann por T. De K de Boltzmann por T. T es la temperatura absoluta. Y a su vez, este de aquí es un medio. Y sería entonces un medio de quién? De la masa del electrón, de la masa del electrón, por el BRMS del electrón. Elevado al cuadrado. Escuchen ustedes, ¿qué necesito entonces datos? Para hallar el BRMS, la masa del electrón y la temperatura del metal. Si me dan la temperatura del metal y la masa del electrón, ya puedo hallar entonces el BRMS. ¿Cuándo sale? Atención, este BRMS sale del orden de 10 a la 6 metros en cada segundo. O sea que el electrón es súper rápido. Súper rápido. ¿De acuerdo? Sin embargo, si ustedes cogen el metal con los dedos, ponen por aquí un dedo y ponen por aquí otro dedo, ¿sentirán algún flujo de carga? Es más, ponemos un equipo, un amperímetro por aquí y un amperímetro por aquí, en extremos acá, en circuito, un amperímetro ahí. ¿Sentirán ustedes o medirán alguna corriente? ¿Medirán alguna corriente? Nada, no, ni lo dudes, nada. Ninguna corriente, no dudes. No, simplemente no hay ningún tipo de corriente. O sea, ¿qué ocurre? La corriente es cero.
corriente es cero. Por lo tanto, entonces, la densidad de corriente, el J, también es cero. Ahora, ustedes recordarán que el J, ¿alguien recuerda cómo se calcula el J? ¿Cómo se calculaba el J? ¿Recuerdas alguien? ¿Alguien recuerda el J cómo se calculaba? La academia. El J era NQDD. NQVD. NQVD. Así se calcula el J, por si acaso. Usted lo conoce de la academia. ¿N qué cosa era? ¿Qué era este N? ¿Qué era este de la academia? Eso es la conoce del J. El vector de densidad de corriente. El J, ¿cómo se calculaba? ¿Qué era el J? No, ya se me olvidó. Era densidad, muy bien, Fredo. Densidad. El J era densidad de portadores. Ojo, esta fórmula general. Este N es densidad de portadores. N es densidad de portadores. Q es la carga del portador. Ojo, densidad de portadores es en general. Era densidad de portadores. Claro, que en este caso van a ser electrones, pero esta es general la ecuación. Q es la carga de cada portador. Y BD, ¿qué era BD? Se llama la velocidad arrastre. Es el BD. Esto se supone que ustedes lo conocen desde la academia. Y con eso calculó el J. Entonces ahora, en el metal N hay. En el metal N hay densidad de portadores. Y cada metal tiene su propia densidad de portadores. La carga hay. Entonces, para que el J sea cero, ¿quién debe ser cero entonces? Para que el J sea cero, ¿quién debe ser cero? El B de arrastre. Entonces, decimos entonces que a pesar de que se mueven y con altísima velocidad los electrones, formando un gas, a pesar de esto, el B promedio de arrastre, y se escribe así, esto es cero. El promedio es cero. ¿De acuerdo? O sea que prácticamente como que están en su sitio. No para acá, para vibrando, para aquí, pero no hay traslado. No hay traslado. Ven ustedes lo mismo que el aire. Lo mismo que el aire. Ustedes están en sus casas. Y el aire que los rodea, el aire, las moléculas de aire que los rodea, están en constante movilidad. Sin embargo, ¿ustedes sienten alguna corriente de aire? No. No hay ninguna corriente de aire. Igual acá, aquí igual no hay corriente de cargas. El promedio es cero. Ah, pues entonces, como ustedes tienen el mismo comportamiento de un gas. En su sitio, aquí están vibrando todas, moviéndose por aquí, para aquí, para acá, para acá, pero no hay movimiento hacia ningún lado, neto. No hay movimiento neto. Pero ahora, ¿qué ocurre si de pronto pongo un campo eléctrico? Entonces, ¿qué va a ocurrir si ahora yo pongo un campo eléctrico? Entonces, voy a cortar con la otra figura. Un ratito. Miren cómo estamos creando el modelo. Fíjense cómo estamos creando el modelo. Entonces, estamos suponiendo algunas cosas con cierto sustento, con cierta base, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cuando el electrón está sin campo eléctrico, elegimos a uno, por ejemplo, este de acá. Vamos a elegir, por ejemplo, a este. Este de acá. Cuando ese electrón está sin campo eléctrico, ¿cómo será su movimiento? Su movimiento será así de repente, ¿no? Por aquí se va de frente. ¿De acuerdo?
pero de pronto el campo eléctrico hace que este de acá ya no se mueva de frente, es obligado a inclinarse hacia un lado. Hacia aquí, ¿están viendo? Ese electrón se supone que está yendo a chocarse, supuestamente va a chocarse con este ion. Pero este ion, a pesar de ser ion positivo, está rodeado de una capa negativa, que es su nube electrónica. Entonces, este electrón, obviamente, no es loco de ir a chocarse con él. Cuando está libremente moviéndose, lo evade. Pero cuando es sometido a un campo eléctrico, el campo lo obliga a desviarse y entonces, ¿qué lo obliga? Lo obliga a chocarse. Choca aquí entonces. Choca entonces por aquí, obviamente va a rebotar. Cuando rebota, si estuviese solito, el electrón se movería, si estuviese solito, hacia aquí. Libremente, evadiendo a los iones. Eso haría sin campo eléctrico. Pero debido al campo eléctrico, el campo lo obliga otra vez a inclinarse y otra vez lo obliga a chocarse por aquí. ¿Están viendo? ¿Están notando qué está ocurriendo? Entonces, el de verde sería su movimiento con el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la fuerza eléctrica, la fuerza carga campo, carga por campo eléctrico. A propósito, he puesto el campo eléctrico hacia la izquierda, como la carga es negativa, es menos E, entonces la fuerza es hacia la derecha. Entonces, cada que él va golpeándose, hay una fuerza a la derecha que lo obliga a inclinarse. ¿No? Ahora, otra vez, si el electrón fuese libre, sin campo eléctrico, una vez que está aquí, él trataría de irse por acá. Él se iría por aquí, evadiendo los iones. ¿Cierto? Pero otra vez, como está sometido al campo eléctrico, es otra vez obligado a chocarse aquí. El de verde es la trayectoria con campo eléctrico. El de naranja sería si no hubiese campo eléctrico. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay choques. Aquí hubo un choque del electrón con la red. Aquí hubo otro choque, y así, entre choque y choque va avanzando el electrón. Pero ahora, entre choque y choque, ¿qué ocurre? Hay un arrastre obligado. Entre choque y choque hay un arrastre. Hay una distancia, ¿no?, que está avanzando de a poquitos el electrón hacia un lado. Él no quería avanzar antes, pero ahora está avanzando de poquitos. Entonces, ahora sí hay una velocidad de arrastre hacia allá. Hay un B de arrastre. Ahora sí hay un B de arrastre efectivo. Entonces, fíjate, ¿cómo vamos a modelar esto? Partimos que hay un cambio de momentum. Entre un choque y otro, hay un cambio de momentum. El electrón tenía un momentum inicial hacia allá. ¿Están viendo? El electrón tenía un momentum. Vamos a ponerlo con otro color. Aquí, este mejor. Inicial hacia allá. Ese era su momentum inicial. Y de pronto es cambiado hacia allá. Momentum. ¿Quién hace que ese cambio de momentum? La fuerza. Esta fuerza eléctrica es la que está creando ese cambio de momentum. Esta fuerza está produciendo un impulso. Y ese impulso es lo que produce el cambio de momentum del electrón. Entonces decimos, cambio de momentum es el impulso que a su vez es la fuerza por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo entre un choque y otro choque. En el lapso, aquí, entre un choque y otro choque, aquí hay un tiempo, acá hay un tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo actúa la fuerza eléctrica,
produce un impulso y le cambia el momentum al electrón. El momentum sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, igual a la fuerza eléctrica, que es menos E, que la carga del electrón, por el campo, por el tiempo. Divido la masa, ¿de acuerdo? Y esta presión, un ratito. Divido a ambos lados la masa y despejo el B final. Y digo entonces, el B final del electrón, ¿a qué es igual? Al B inicial del electrón menos E, la carga del electrón, por el tiempo entre un choque y otro choque, por el campo eléctrico, que es constante, y esto entre la masa del electrón. Hasta ahí, ¿me siguen todos? Entre la masa del electrón. ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Sí, Aarón? ¿Sí? Ok, ¿qué hago ahora? Escuchen, esto que acabo de estudiar para un electrón, está ocurriendo con todos y cada uno, todos, mente ustedes, todos estos de acá están ahí, chocándose, avanzando, todos. Entonces lo que hago acá es promedio para todos, y aquí, por medio de esto, pero el E es constante, el campo es constante, la masa es constante. Al final, ¿qué tengo que promediar? Solo el tiempo. Promedio el tiempo. Entonces, este promedio es cero. Inicialmente, aquí lo vimos acá, esto acá. Inicialmente, no, solamente debido a esa temperatura térmica, el J era cero. La velocidad inicial era cero del promedio de todos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el B final, este B final promedio, el arrastre final, ¿a qué es igual? A menos E, y a este promedio de tiempos, le vamos a colocar el símbolo de tau. Tau por el campo eléctrico, entre la masa. Mira, esta sería la expresión final del B de arrastre. Este menos, ¿qué me indica? ¿Qué me indica este menos? Que este vector es un vector opuesto al vector campo eléctrico. Claro, acá a propósito he puesto el campo a la izquierda, por tanto el B de arrastre es a la derecha, en contra del campo eléctrico. ¿Hasta me están siguiendo todos? Es el B de arrastre. Ahí está. El tau que es el tiempo promedio entre choque y choque, el tau, que es la suma de todos los tiempos, de todas las moléculas, de todos los electrones, ¿no? El promedio, se le llama tiempo de relajación. Su nombre técnico es tiempo de relajación, el tau. Bien. Ahora, este video lo voy a combinar en el J, lo voy a empezar en el J. En general, que si a un conductor le pongo un campo eléctrico, es porque en los extremos he colocado un voltaje. Entonces, esto de aquí es lo que está ocurriendo de manera microscópica. Pero de manera macroscópica, ¿qué he hecho para que ocurra esto? Es que en el metal, a los extremos aquí, y por aquí le he conectado.
¿no? Ha hecho acá una conexión, he colocado una fuente, un voltaje, ¿cierto? Entonces, cuando he hecho eso de manera macroscópica, lo que estoy haciendo es, aquí dentro, crear un campo eléctrico. Ahí está. He creado un campo eléctrico, ¿no? Y ustedes saben, por cultura general, que si he colocado acá una FEN, entonces debe haber acá corriente eléctrica. Acá debe circular corriente eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces esa corriente eléctrica va a darse por J.A. J.A, donde J es el vector de esa corriente, A es la área transversal. Y ya nosotros recordamos que el J está dado por NQDD. NQDD. Entonces acá reemplazo. Reemplazo el B de arrastre que acabamos de encontrar. Reemplazo el B de arrastre. Reemplazo la carga del electrón. La carga del electrón. Reemplazo el B de arrastre con todo y signo. J. Me sale que el J es N E cuadrado. N tau entre M. Y ese N E cuadrado tau entre M lo llamo sigma. Lo llamo sigma. ¿Y ese sigma qué vendría a ser? Va a llamarse la conductividad. Entonces, ese sigma va a ser la conductividad. Porque conductividad es algo propio de cada metal. Cada metal tiene su propia conductividad. Entonces, ojo, estamos creando un modelo, ¿eh? Ahora, ¿será cierto esto? ¿Será cierto que así se calcula la conductividad? Luego lo veremos. Luego voy a pedir a ustedes que corroboren si es correcto o no la conductividad. Sí, estamos creando un modelo, estamos alucinando que son electrones como un gas, estoy alucinando, me estoy imaginando que están chocándose. ¿Qué estamos modelando, jóvenes? Estamos modelando. Estamos creando algo teórico. ¿Será cierto? No, no sé. Estamos acá asumiendo que están chocando, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de choques, que aquí no, por lo menos no he dado, pero qué tipo de choque sería? ¿Qué tipo de choque sería? No he mencionado todavía, pero tiene que ser aquí una suposición. ¿Qué tipo de choque? ¿Qué tipo de choque sería? No. No es elástico. No. No es elástico. No es elástico. Sería un choque inelástico. Es un choque inelástico. Se supone que el campo eléctrico, de pronto aquí, al haber este cambio de P, el campo eléctrico le está agregando energía al electrón. Y si el electrón ganase energía, el B de arrastre iría aumentando. El B de arrastre iría aumentando porque va ganando energía. Cada vez en un choque y en el siguiente se vuelve más rápido. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Miren, atentos, ¿eh? Miren cómo el modelo funciona. Entonces, el J está dado por esto. Y si el J dado por esto, aquí lo reemplazas. Noten ustedes que es un J constante. Porque el campo constante y sigma constante, J constante. J constante, corriente constante. Y claro, ustedes saben que sin un amperímetro, el amperímetro todo el tiempo, corriente constante. Dado un voltaje constante, campo constante, corriente constante. ¿Lo ven? ¿No? Entonces, si la corriente es constante, el B de arrastre debe ser constante. Eso implica de que no va ganando energía. No está aumentando energía el electrón. Entonces, el electrón, entre choque y choque, hace un choque inelástico. Pierde la energía. Entonces, el exceso de energía que le dio el campo aquí en el choque lo perdió. Y otra vez como que se resetea y vuelve a su estado natural. Otra vez, aquí le da energía el campo, choca acá y lo pierde. Y otra vez, y así sucesivamente. Claro. Entonces eso implica que si él está perdiendo, alguien tiene que ganarlo. ¿Quién estaría ganando entonces energía?
que pierde el electrón entre un choque y otro choque. ¿Quién ganaría entonces la energía? ¿Quién ganaría la energía entonces? ¿Quién gana la energía? La red. Fabio, entonces decimos la red. Los protones, no, protones no. ¿Eh? Acuérdate que hablamos en todo caso de iones. Quieres decir tú en todo caso, los iones. Ojo, aquí no he puesto protones, ¿eh? He puesto iones. No te confundas, ¿ah? ¿Eh? Acá hablamos, yo no he hablado para nada por ser protones, ¿ah? En ningún momento aquí, en ningún momento he hablado de protones. He hablado de iones en todo caso. Iones que forman la red. Entonces, ¿quién gana la energía? ¿Quién gana? Los iones, la red. Y claro, ¿eso qué implicaría? Implicaría que el metal va a aumentar su temperatura, claro, y eso es un observable. Y es un observable. Todos saben ustedes que cuando por un metal, un conductor, un alambre, circula corriente, aumenta su temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también ustedes cómo el modelo va funcionando. Vamos a estar notando cómo el modelo va funcionando, va dando explicación a algo. Muy bien, ¿qué más? Ahora, la inversa de la conductividad se va a llamar la resistividad. Se llama la resistividad. Y podemos hacer cálculos. Fíjense, este L, longitud, es BRMS por tau, me da una idea de la longitud que recorre entre un choque y otro choque electrón. Acuérdate que la velocidad de cada electrón BRMS es de orden. Entonces, conociendo el tau o conociendo el parámetro de red, si tenemos idea, mediante la cristalografía, cuánto es el parámetro de red, esta distancia, ¿no? Entonces, fíjate que podemos hacer el L, y este L debe ser parecido al parámetro de red. Miren cómo los científicos no van como cruzando información. Lo que me dice la cristalografía lo cruzan ahora con esto de aquí. Y también podemos hallar una distancia efectiva. Entonces, miren, una cosa es el BRMS, que es una velocidad muy alta, y otra cosa es el B de arrastre. Entonces vamos a ver luego que el B de arrastre, este B de arrastre es apenas... El B de arrastre es apenas del orden de 10 a la, si no me equivoco, era menos 5 metros en cada segundo. Miren, comparen este resultado con este otro. Son cosas diferentes, ¿verdad? No se confundan. La rapidez con la que va a chocarse uno con un ion a otro y de este orden. Mientras el B de arrastre que va poquito a poquito avanzando es solamente de este orden. Entonces, tenemos la idea a veces equivocada que cuando tenemos un tendido de redes, cuando tenemos un circuito eléctrico y tenemos por acá un interruptor y yo cierro el interruptor, tenemos la idea de que el electrón sale volando, el electrón corre. No, por si acaso. Es falso. Y ahora alguno te dirá, profe, pero yo cuando he cogido, me pasa corriente rápido. ¿No? Yo siento que ya me pasó corriente por todo mi cuerpo. El electrón no circuló por todo tu cuerpo. El B de arrastre del electrón es bien pequeño. Eso me dice este modelo, por si acaso. Y es lo cierto. El B de arrastre del electrón es muy pequeño. Apenas hablamos acá de 0,01 milímetros en cada segundo. Es el B de arrastre. Y fíjense que este BRMS, que puedo acá calcularlo con el tau y el L, se puede corroborar con este BRMS térmico.
térmico, el gas ideal. Finalmente, aquí puedo calcular la resistividad. Y si ustedes son minuciosos, aquí hay un, aquí viene ya la contradicción. Hasta aquí el modelo está bonito, me está explicando todo, pero aquí aparece ya una tremenda contradicción. A ver quién se da cuenta. Analicen, aquí apareció ya una tremenda contradicción. ¿Quién se da cuenta? A ver quién me dice. Estaba todo bonito, me está explicando cómo, por qué la corriente constante, me está explicando por qué se calienta el metal, me está explicando el sigma. A más cantidad de carga o más cantidad de portadores, mayor conductividad. Hasta ahí está todo el modelo bonito, ahí veo muchos carros todos interesantes, pero aquí aparece esto, cuando hago el reemplazo aquí, de este término, aparece esto, y aquí sí hay una tremenda contradicción. ¿Quién se da cuenta? A ver. El L es una distancia comparable con el parámetro de red. Estoy esperando sus respuestas. En esa última expresión que aparece, ¿notan o no que el modelo ya me llevó a algo totalmente incorrecto? Debería notarlo, ¿eh? Debería notarlo con sus conocimientos de pre nada más. Solo con sus conocimientos de pre. Ya pueden ustedes notar.
El L, ya te dije que el L es una distancia comparable con el parámetro de red. Entonces, puede ser proporcionado eso por la cristalografía. El estudio cristalográfico del metal me proporciona ese L. El N puede hallarse tranquilamente con datos de masa molecular, el Avogadro, densidad, pero por ahí no va el camino. Estoy esperando, solamente está hablando Fredo y Aliaga, no veo hasta, vamos a ver si Aarón está participando, y si no, se va en estos momentos Aarón. Veo que Aarón está ahí y no veo hasta ninguna presión de Aarón. Aarón, aquí, ok. Se saludó Aarón. Sí, ya vi que ha participado, ok. No está dependiendo del área. No. Jóvenes, acuérdense que ustedes han estado en la academia, han pasado por academia, algunos de ustedes son ex CPU inclusive, y no han estado una vez, han estado dos, tres veces. Entonces no puede ser que se hayan olvidado todo de lo que han aprendido en la academia. Estoy seguro que ustedes en la academia han visto esto. Estoy segurísimo que ustedes que la resistividad de un material depende de la temperatura. Y han visto la ecuación que el delta de rho es igual a un rho inicial por un alfa sub r por un delta de t. Estoy seguro que esto han hecho en la academia. Y vean que esto se parece al incremento de longitud. Delta de L, cuando hay un cambio de altura, es igual a un L0 alfa delta de T, donde este alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Aquí, por si acaso, este alfa es el coeficiente térmico. ¿Han visto? Y de aquí entonces se encuentra que la resistividad de un material es igual a la resistividad a una temperatura T0 inicial, paréntesis 1, más el alfa sub R, paréntesis T menos el T inicial o T de referencia. Pregunto, ¿han hecho nuestro en la academia? Confíes en todos, ¿han hecho en una academia esto? ¿Les han enseñado nuestro en la academia? Esto han enseñado a ustedes. Y seguro que lo han hecho más de una vez. Estoy esperando que me comenten todos. Por Taylor. ¿Para qué Taylor? ¿No? ¿Qué Taylor? No, no hay nada acá, Taylor acá. Así es, esto han hecho en la academia. ¿Y qué les han dicho esto? ¿Les han dicho que es algo teórico o es algo experimental? ¿Qué les han dicho esto en la academia? ¿Es teórico o experimental? Así es, esto les han dicho en la academia que es algo experimental, se cumple, y les han mostrado tablas, ¿no? Cuando enseñaban en CPUNI, mostraba tablas de esto, valores reales de esto, y hacíamos cálculos con esto. Entonces, esto es correcto, por si acaso. Esto no nos ha engañado, correcto. Entonces, esto es algo experimental, correcto. Y entonces, miren aquí, esto de acá, ¿es teórico o experimental? Esto es teórico o experimental. Teórico. Esto de aquí está saliendo de todo lo que estamos acá alucinando. Mira, todo lo que hemos alucinado aquí, ¿no? El choque, la corriente. Al principio íbamos todo bonito. Estaba bonito, muy bien, el cambio de momentum. Estamos alucinando que el electrón tiene una velocidad, cada uno tiene un montón de velocidades. Pero hemos calculado el promedio. Estamos asumiendo que el electrón tiene momentum.
que el electrón es una partícula que tiene momentum. Bien, y voy adelantándoles, ¿ah? Recuerden ustedes que en la cuántica es partícula. En la cuántica, el electrón, ¿qué cosa es? ¿Qué es el electrón en la cuántica? Así es. En la cuántica, ustedes tienen que ahora imaginarse que de pronto en la cuántica todos estos desaparecen y en lugar de estos aparecen ondas. Aquí lo estoy poniendo como que fuesen bolitas, ¿cierto? Esa es la clásica. Pero cuando ahorita, en breve, entremos a la cuántica, ustedes ahora salen todos estos desaparecen y tienen que aparecer ondas, puras ondas. Cuántica. Entonces imaginen ustedes onditas ahí, en lugar de cada electrón, de cada puntito, onditas. Onditas con diferente K, con diferente longitud de onda, ¿no? Entonces, pero la clásica, se imaginen ustedes que son partículas, estamos acá creando un modelo, que son bolitas, que tienen momentum, como tienen momentum, el campo eléctrico les da fuerza y le provoca impulso, ¿no? Entonces, al principio, miren, bonito modela esto. Es más, noten ustedes que esto, miren, ¿eh? De repente ustedes no se dan cuenta de esto, pero vale la pena hacerlo. Noten ustedes que esto me lleva a la ley de Ohm. Miren, ¿eh? En módulo, la corriente sería, perdón, el J, en módulo el J es corriente entre área. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? El sigma es 1 entre rho, que es la resistividad. Y el campo eléctrico sería voltaje entre longitud. ¿Está viendo? De aquí entonces puedo despejar corriente y encuentro que la corriente es igual. Arriba pasé el área, sería área entre rho por longitud y esto por el voltaje. A su vez, corriente es igual a el área, lo paso a dividir, y sería rho por L entre área. Eso por voltaje. Y pregunto, ¿todo esto qué cosa es? Todo esto que estoy cerrando entre paréntesis, ¿qué cosa es? La resistencia, ¿sí o no? Y eso también ustedes lo han aprendido en la academia, que la resistencia de un conductor ohmico se calcula como rho L entre A, mira. ¿Cierto? Y entonces, si yo coloco ahora aquí 1 entre R, ¿qué estoy diciendo? Que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado, siendo la constante de proporción la inversa de la resistencia del metal. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué estoy expresando? ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley de Ohm. Entonces, tanto la ley de Ohm como esto que está acá fueron encontrados de manera experimental. Al igual que esto, mira, esta expresión fueron halladas de manera experimental. Y el modelo me está poniendo eso. El modelo me está conduciendo a eso. Digo, qué bacán. Qué bacán todo lo que aluciné del delta de P, de las bolitas que chocan, que es un gas ideal, todo, mira todo eso.
me está conduciendo a algo correcto, o sea que no está bonito, ¿cierto? Hasta ahí todo bonito, los cálculos, todo bonito, y de pronto aquí viene, aquí un fracaso. Algo que me hace, me da la atención, uy, es incorrecto esto. ¿Por qué? Por aquí me está diciendo que el rho depende de T a la 1 medio. Que el rho depende de la temperatura por la raíz cuadrada. Y esto está totalmente lejos, lejos de que este rho depende lineal con la temperatura. Entonces, aquí viene ya la caída de este modelo de Drude. Oye, no funciona. Qué bonito estaba todo. Hasta aquí me estaba dando la ley de Ohm, me estaba dando la, la resistencia del material, la resistividad, la energía, las longitudes, esta longitud que es comparable al parámetro de red que me daba la cristalografía, ¿no? El B de arrastre, que es pequeñito, todo, todo bonito, y aquí viene entonces la contradicción. Entonces, quiere decir que este modelo, hasta cierto punto, funciona bonito, pero no satisface del todo. Entonces, ¿qué dice eso? Que para la conducción eléctrica, así como antes, ¿no? Para el modelo atómico, para Compton y para otros, el modelo no funcionaba y tenía que descartar y pasar a otro modelo, igual ocurre aquí. No podemos quedarnos en este modelo clásico. ¿Qué hacemos entonces? Que el electrón no sea una partícula. Que sea, sea una onda. Entonces necesitamos pasar a qué modelo, al modelo cuántico. Otra vez, entonces, tenemos un mar o un gas drones, pero que no se comportan como partículas, sino se comportan como ondas. Y entonces tenemos que verlo desde el punto de vista cuántico. Hasta ahí era una consulta. ¿Se entendió lo que estoy explicándoles? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Tomen apuntes. Escuchen, entonces, en el examen final, en el examen final voy a ponerles una pregunta sobre esto. Una enterita, Elías, apúntalo. Elías, creo que le pasaste a pedir que apuntes algo más, no me acuerdo qué fue, pero que espero que estés apuntando, Elías, y me vas a acordar que ahora una pregunta va a ser acerca del modelo clásico, que hagan ustedes cálculos del modelo clásico. Por ejemplo, algo que se puede preguntar, acá tengo acá, justo un problemita, vea. Justo acá un problemita, algo parecido a este, algo parecido a este voy a ponerles en el final. Miren, ¿eh? Un alambre de cobre de decisión cuadrada, fíjate, te dan un alambre, te dan la corriente, dice, considere que cada átomo de electrón contribuye con un electrón, te dan su valencia, te damos la temperatura, la densidad, la masa molar, la distancia interatómica, algo así como el L, esto de acá es más o menos como el L, parámetro de red, y te puedo pedir muchas cosas. Mira, en base a esto, en base a todo esto te puedo pedir el J, el sigma, el rho, el B de arrastre, ¿no? La resistividad, en base a esto, te puedo pedir muchas cosas. No confundirse, por su caso, el rho, ojo, el rho, este rho, que es la resistividad, con este rho, que es la densidad. Usted sabría que en física nos faltan letras. A los físicos nos faltan letras. Y una letra la usamos para varias cosas. ¿Ya? Pero, ¿cómo me doy cuenta? Por el contexto, por las unidades. ¿Cuál sería la unidad de este rho? ¿Cuál es la unidad de este rho? ¿Cuál es la unidad de este rho? ¿Cuál es la unidad de este rho que está acá? ¿Cuál es la unidad de la resistividad? Pónganlo en palabras. Pónganlo en palabras. A la menos 1.
Perdón, está bien. Un metro, correcto, un metro, ¿sí? Sale de acá, ¿no? Sale de acá. Sale de aquí, ¿no? Esto de acá es en ohms. Acá metro se va, entonces es un metro, correcto. Entonces, una cosa es un metro, de él, un metro. Y otra cosa es gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, no hay necesidad de explicarles eso en el examen. Ustedes sinceramente, tienen que estar atentos a las unidades. Bien, este problema es un problema tipo, algo así voy a preguntarles, una pregunta fija va a venir sobre esto, ¿sí? Si abarcamos la parte cuántica, también me dará una de cuántica, pero una acerca del análisis clásico. ¿Qué se puede rescatar? Escuchen, ¿eh? Aquí se va a rescatar, por ejemplo, que si yo pido la conductividad, ¿sí? Entonces calculamos con este modelo la conductividad aquí, con esto de acá, mira. Para la conductividad, ¿qué necesitas? El N, el tau, el M. Calculas y ustedes van a notar, por ejemplo, en este problemita, un segundo fracaso. ¿Cuáles? Los valores. Digamos que este es el valor real de la conductividad del cobre. Cuando ustedes calculen, van a ver una gran diferencia. Sí, se puede tomar como distancia interatómica de ese orden, a lejos. El L es de ese orden, no exactamente igual, pero es de ese orden. Entonces, van a notar ustedes que este modelo de Drude hasta aquí es exitoso. ¿No? Muy bien explica todo esto. Fracasa en el rho. Y fracasa en los valores. Si uno hace los cálculos, aquí este valor es lejos a valor real. Es ahí el fracaso del modelo de Paul Drude. Y como decía, esto me obliga a llevarlos a la parte cuántica. Bien, aquí está entonces la solución de este problemita. Este es el BRMS, cómo se calcula. Y como ven ustedes, sale del orden de, dice la 5, el BRMS es un número bien alto. Depende, Alejos, depende. Sí, en ciertos casos sí se puede tomar como igual, en algunos casos, depende del contexto del problema. Si te dicen, no, considere el L, entonces consideras, son de ese orden. Pero a veces, depende de la figura, mira acá, una cosa es el parámetro de red, por eso acá lo puse de color. Acá lo puse de color. El L puede ser, mira, lo voy a colocar acá. Este L, este es el L, por ejemplo. O es muy parecido a este, mira. ¿Lo ves? ¿Estás viendo, Alejo? Es de este orden. O es de este orden. Mira, esos tres que estoy pintando acá, esos tres son parecidos. Perdón, los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro son parecidos. Profe, ¿y cuál es el L real? El real es este de acá. Tenemos el L, acuérdate que por definición es el BRMS, sería este de acá. Lo que avanza hasta por acá más o menos, hasta chocarse, es el L real. Pero como ustedes, se parece a este, se parece al otro, y todo es aproximado. Entonces depende del contexto del problema. Pero sí, en ocasiones, el L es del orden, decimos, el L es del orden. El orden es próximo a, que es el parámetro de red. Cuando uno calcula el L, estamos hallando aproximadamente el A, que es el parámetro de red, que es la distancia que hay entre un choque y otro choque. Esta sería la ecuación para hallar el número de electrones libres. Z es la valencia. Z es la cantidad de electrones que libera. Apúntenlos. Esta ecuación es muy importante. Apúntenlo. Avogadro. Acá ponemos o peso atómico o masa molar. Perdón, masa molecular. Como es un átomo, nada más, acá va peso atómico. Y este rho es la densidad. Este rho de aquí es la densidad.
Ahí está, se reemplaza con las unidades correctas y se calcula el N. Ahí está el N. El N es la densidad de portadores. El N es densidad de portadores. Con eso calculamos el J. Como me da la corriente, puedo llevar el B de arrastre. Tengo el BRMS, el L, el L que me da acá. Ya ves, el L en este caso, por ejemplo, lo toman como 260, mira. Mira, Fredo, esto lo toman tomando como L. En este problema, porque no hay otro dato. Entonces, esto es como el L. Entonces, teniendo el L, teniendo el BRMS, hallamos el tau. Y con esto ya podemos hallar entonces todos los datos, hallamos el sigma y será este valor. 5.30 por 0.6. 5, ajá, mira. Este valor, compara, este es el valor, digamos, que se obtiene debido al modelo. Fíjate, es 5.30 por esa la 6. El sigma, 5.30 por esa 6. Sin embargo, el valor real es 59.0 por esa la 6. ¿En qué factor falla? ¿En qué factor falla? La relación es 12, claro. Así es, gracias. Así es. Es un factor de 10 aproximadamente, ¿cierto? 10, 12, correcto. Entonces, como les decía, entonces, el modelo falla en el pronóstico del RO y el modelo también falla en los cálculos numéricos. Listo. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Bien, hagamos acá un pequeño descanso entonces. Hagamos acá un pequeño descanso. Son 11.38, 11.40, 11.38, 11.55. 11.55, un rato voy a descansar mi voz, mi garganta va a descansar un ratito. 11.55 nos encontramos.
Listo, aló. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, se escucha. Ya, disculpen la demora, una pequeña. Bien, ahora vamos a ver qué cosa es el efecto Hall y para qué nos sirve. Debería pasar ya a la parte cuántica, pero quiero acabar con el efecto Hall, que tiene muchas aplicaciones. Trata de una, si, algunos le llaman cinta, pero es una plaquita muy delgadita. Aquí lo estoy poniendo gruesa para que se note, pero es muy delgadita de metal. Obviamente es un metal conocido. Es un metal conocido y se conoce su N. Entonces, dado el metal, cobre, acuérdense que ya hace un rato les mostré, y espero que le hayan apuntado esta formulita, para calcular el N. Espero que le hayan apuntado esto con esta acá, se calcula el N. Se calcula el N de manera teórica, la densidad de portadores. Entonces, teniendo ese N, ¿no? Se conoce el metal, si es metal cobre, aluminio. Entonces, dato es el N, densidad de portadores. ¿Ya? Bien. ¿Qué le hacemos a este metal? Este metal, vamos a poner acá tres ejes. Entonces, a este eje voy a llamar el eje X. Este es el eje Y. Y este es el eje Z. En el eje Y vamos a colocarle un campo magnético. Hacia allá va a estar un campo magnético. Visto aquí esta cara de acá, el campo magnético estaría entonces entrando, ¿cierto? Sería aspitas de campo magnético. Por aquí están entrando y por la otra cara estaría saliendo el campo magnético. Por esta cara, por toda esta cara, el campo magnético está entrando y por la otra cara está saliendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? El campo magnético. Ahora, en el eje X, en el eje X, entre este punto, entre esta cara, porque hay una cara, y esta cara se conecta a un voltaje. Aquí un potencial positivo y aquí potencial negativo. Por lo tanto, entonces, hacia allá está circulando una corriente. ¿Me están siguiendo? Ahora, esta corriente, recuerden ustedes que es la corriente convencional. Y en realidad son los electrones que están moviéndose en contra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora imaginemos acá un electrón. Un electrón. Imagínense acá un electrón. Este es un electrón.
que está moviéndose hacia allá. Este de acá sería su B de arrastre. Carga menos E del electrón. ¿Qué le ocurre debido al campo magnético? Entonces recordemos que la fuerza magnética está dado por Q, el B, que sería el de arrastre en este caso, cruz el campo magnético. A ver, entonces, ¿qué dicen? ¿Hacia dónde se va a orientar? ¿Hacia dónde sería la fuerza que siente el electrón? Díganlo en términos de ejes. Eje X, eje Y, eje Z menos Z, más Y, menos X, menos X. B cruz B. Mano derecha. Carga del electrón negativo. Carga del electrón, este de acá es menos C. ¿Hacia dónde? Así es, sería maceta, correcto. Entonces, de pronto el electrón siente una fuerza magnética hacia arriba. En este caso, maceta. Esta de aquí va a ser la fuerza magnética. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, lo que va a ocurrir es que los electrones, a medida que van ingresando, los electrones, a medida que ingresan a esta cinta, van yendo hacia arriba. Este electrón, entonces, va a hacer este movimiento. Esta curva, así. Y se van colocando arriba. Pero a medida que van colocando hacia acá arriba, a medida que van colocando hacia acá arriba, esta carga empieza a polarizar y abajo va apareciendo la carga opuesta. Abajo aparece la carga opuesta. Entonces, cuanto más carga aparece abajo, más carga opuesta empieza a pasar arriba. Pero abajo. Y entonces, esto de arriba se llena de carga. Y abajo también se llena de carga. Así. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Aparece un campo eléctrico. Aparece un campo eléctrico debido a las cargas desplazadas por la fuerza magnética. ¿Y este campo eléctrico sería hacia dónde? ¿Hacia dónde sería el campo eléctrico? ¿Hacia más Z o menos Z aparece el campo eléctrico? Aquí entonces aparece un campo eléctrico hacia más Z. Entre las dos caras, superior e inferior de este metal, está apareciendo un campo eléctrico. Ojo, o sea, además del campo eléctrico que está produciendo la corriente, ahora aparece un nuevo campo eléctrico. Aparece un campo eléctrico Hall, le llaman algunos. Campo eléctrico Hall. H. ¿Me siguen?
Y entonces, cuando aparece este campo eléctrico Hall, ahora los electrones, este electrón, porque acá hay un chorro de electrones que están entrando, los siguientes que van entrando, ahora además sienten una fuerza eléctrica en contra. Sienten una fuerza eléctrica en contra de ese campo eléctrico. Entonces, ahora, esa fuerza eléctrica que aparece en ellos, es la carga del electrón Q por el campo eléctrico Hall. Y recuerda que la carga, al ser menos E, la fuerza y el campo son opuestos. El campo hacia arriba, la fuerza hacia abajo. Entonces va a llegar un momento entonces en el cual se llega al equilibrio. Entonces, en el equilibrio, ¿qué va a ocurrir? En el equilibrio, la fuerza magnética en magnitud va a ser igual a la fuerza eléctrica y ya no va a haber más carga que viaje hacia arriba. La carga arriba, acumulada arriba, y la carga abajo es constante. Entonces, el campo eléctrico llega a ser también constante. Y entonces la carga que a continuación entra ya va de frente. Ya la carga ya no va hacia abajo, ya va de frente. Entonces, el I también se va a leer, es estable, constante el I. Ahora, la fuerza magnética en magnitud es EVV, en magnitud. ¿Y qué V? Es el V de arrastre, por si acaso. Este V es el V de arrastre. La fuerza eléctrica, a su vez, es la carga por el campo magnético. Se va la carga. ¿Y qué te queda? Te queda que el V de arrastre está dado por. Ojo que me equivoqué, acá me equivoco un ratito. Aquí es carga por campo, el campo Hall. Entonces, el V de arrastre, ¿a qué es igual entonces? El V de arrastre va a ser al campo Hall entre el campo magnético. Entonces, el B de arrastre es igual. Ahora, este voltaje Hall entre este punto aquí arriba y este punto aquí abajo se conecta a un voltímetro, y mides el voltaje Hall. Entonces, ¿qué se cumple? Que el voltaje Hall es igual a la longitud. ¿Qué longitud? Esta de acá. Aquí habrá una longitud que se puede medir con un vernier. Esta longitud, este ancho se mide con un vernier L por el campo Hall. Reemplazamos aquí entonces. El campo Hall sería voltaje Hall. Voltaje Hall entre la longitud por el campo magnético. Este es importante. ¿Para qué me sirve esto? A ver, ¿qué ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué quieren ustedes que me sirviera esta ecuación? Para corroborar que este B de arrastre efectivamente es pequeñito, es del orden de 10 a la menos 5 metros por segundo. Tal como lo había pronosticado, tal como lo había pronosticado acá esta ecuación. Esta ecuación de acá. Esta de acá. Como le decía, el modelo clásico es muy útil, ¿no? Hasta cierto punto explica las ecuaciones, hasta cierto punto da valores precisos, pero sin embargo no es completo.
Entonces, todo eso fue corroborado gracias ahora a este experimento llamado el efecto Hall, el cual es perfectamente, digamos, medible, no se hace, aquí está justo, aquí está la figura, ¿no? Entre la placa de arriba y la placa de abajo se mide el voltaje Hall, este caso porque es voltaje, se mide voltaje Hall, se mide este ancho, ¿no? Se mide el campo magnético, ¿no? Entonces, midiendo eso, se puede hallar el B de arrastre. Y, obviamente, al revés, ¿no? Profe, si yo tengo el B de arrastre, se mide el B de arrastre, podemos hallar la intensidad del campo magnético, ¿no? Es posible hallar entonces de manera experimental el voltaje, perdón, la magnitud del campo magnético al cual fue sometido esto, ¿no? Listo, ¿alguna consulta? Bien, si desean tomen nota, si desean tomen nota. Y ahora sí voy a pasar al modelo cuántico. Listo, ¿alguna consulta? ¿Una pregunta, algo? ¿Avanzo? Bien, aquí les dejo ahora otra aplicación muy importante. Les dejo el enlace para que revisen otra aplicación muy importante que tiene en la electrónica, el efecto Hall. Revísenla, chequéenla. Listo. Bien, entonces, como ven ustedes, les he mostrado las ventajas y también las deficiencias, las virtudes y los defectos que tiene el modelo clásico. Como no cubre todo, y como ven ustedes, hay contradicciones, entonces, y siendo el mundo microscópico cuántico ya demostrado, entonces tenemos que ahora buscar el modelo de Tron libre, pero desde el punto de vista cuántico. Entonces, fíjate, ¿eh? Ahora, los electrones de conducción, ahora vamos a considerar de que se mueve, acuérdate, cuando hacemos este modelo cuántico, tenemos que resolver Schrödinger. Y cuando hacemos Schrödinger, ya no nos interesa la fuerza eléctrica, nos interesa el potencial eléctrico. ¿Me está escuchando? Entonces, tenemos que ver cuál es ese potencial, ahora ya no de un metal. Tenemos que ahora considerar como un todo. Como un todo, la nube, este de acá, esta, digamos, esta estructura, ¿está viendo? Esta estructura como un todo, y ver qué potencial hay en este metal. Entonces, partimos diciendo que por la simetría, por la uniformidad, ¿no?, del metal, el potencial debe ser periódico. Periódico debido a los núcleos y a los electrones de las capas internas, debido al ordenamiento. Y consideramos insignificante esta pequeña variación que podría haber.
y por lo tanto, vamos a verlo como si fuese igual a cero. Potencial repetitivo. Entonces, si pudiésemos ver este potencial y pudiésemos verlo en una dimensión, y si podemos verlos en una dimensión, este potencial tendría la siguiente forma, para que usted tenga una idea. Si pudiéramos ver el potencial en una dimensión, el potencial tendría más o menos esa forma. Acá, pequeña variación, así. Esto sería más o menos la figura, la forma del potencial si tuviese si fuese unidimensional. Estas pequeñas variaciones que van repitiéndose aquí, y luego se repite aquí, luego se repite aquí, luego se repite aquí, periódico. Al final digo, debe ser muy pequeño. Y entonces, al ser muy pequeño, lo voy a reemplazar por uno prácticamente constante. Por uno prácticamente constante, así. En promedio, constante. Y le voy a colocar de frente, qué suerte, el valor de cero. Digo, sea cero. ¿Me sigue hasta ahí? Y entonces eso conduce justamente al modelo, ¿no? Modelo de electrón libre. Pero ya no una partícula libre, sino una tremenda cantidad de partículas libres. Entonces, y esto, ojo, es fácil. Va a ser fácil porque esto ya hemos hecho ya antes. Y hicimos antes la caja. ¿Recuerdan ustedes la caja tridimensional? Entonces vamos a considerar una caja de tres dimensiones que sea L por L por L de volumen V. Entonces voy a considerar que el metal, y esto lo hicimos en clase antes, una caja cuadrada. Esto va a ser fácil porque ya lo hicimos antes. Una caja cuadrada del lado LLL. Y entonces decimos que el potencial fuera, ¿cuánto era? ¿Recuerdas? ¿Cuánto era el potencial fuera de la caja? El potencial. No. Fuera, infinito. Fuera es infinito. Y dentro el potencial es cero. Como es una constante el potencial, entonces para hacer fácil los cálculos matemáticos, hacemos que sea cero. Entonces, por todo fuera es infinito y fuera es cero. La caja tridimensional. Y eso, ustedes tienen sus apuntes, ya hemos resuelto eso. Entonces le voy a colocar aquí eje X. Por aquí eje Y. Por aquí es GZ, esta es mi caja. Eje X, eje Y, y este es mi metal. Imagínate que ahora dentro de este metal están los electrones. Están los electrones con un potencial cero. Y fuera del metal, el potencial es infinito, o sea que no pueden salir los electrones. Y miren, quiero que noten ustedes la diferencia con el clásico, con el cuántico. En el clásico, estos electrones estaban acá, en el clásico, y tenían velocidades. Y ustedes recuerdan, cuando hicimos gases ideales, esas velocidades tienen una distribución. Acá, los electrones
tienen diferentes velocidades y tienen una distribución. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa distribución? Si en el modelo clásico decíamos que los electrones se comportan como un gas, en el modelo clásico, modo clásico, los electrones, dijimos, se comportan como un gas ideal, como un gas ideal. Si se comporta como un gas ideal, entonces, ¿cómo sería su distribución de velocidades? ¿Alguien recuerda? La distribución de velocidades sigue una estadística. ¿Cómo se llama estadística? Vamos, gas ideal. Es un hecho en física 2 o termodinámica, creo. ¿Qué tipo de distribución? ¿No recuerdan? Maxwelliana. ¿Recuerdan o no la distribución Maxwelliana de velocidades? Así es. De Maxwell-Boltzmann, ¿no? Así es. ¿Qué dice esta distribución? Entonces, rápidamente recordemos, esta distribución dice que la gráfica, si hacemos la gráfica, si hacemos la gráfica, hacemos la gráfica frecuencia, frecuencia versus velocidades, la gráfica más o menos será así, una distribución. ¿Recuerdan? Donde hay un valor más probable. Este pico de aquí te daba el valor de la velocidad más probable. El valor de la velocidad más probable. Sin embargo, por aquí estaba el RMS. El RMS que ustedes calculan está por aquí. Por aquí está el valor de BRMS, que es cercano al valor promedio, pero no es el promedio. Por aquí está el más probable, ¿no? Una cosa es el más probable, frecuencia, otra cosa es el promedio y otra cosa es el BRMS. Ojo, son tres, ¿eh? El más probable, el promedio y el BRMS. Son tres velocidades diferentes. Entonces, ¿qué te dice eso? Que para cada velocidad, para una velocidad dada, ¿no? Hay una cierta cantidad de electrones que tienen esa velocidad. Aquí, si hacemos esto de acá, aquí hago coincidir aquí, quiere decir que esa velocidad, hay una cantidad de electrones que tienen esa velocidad. Hasta ahí me está siguiendo. Perdón. B sub i, F sub i. Eso es desde el punto de vista de la distribución Malweis-Boltzmann, ¿no? De las velocidades. Ahora, yo solamente hace un rato, solamente calculé el BRMS nada más. El BRMS. Sin embargo, para el gas ideal, ahora que los electrones se comportan como gas ideal, tienen una tremenda cantidad de velocidades. Pero fíjense, desde el punto de vista cuántico, esto no puede ocurrir. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no puede ocurrir que una tremenda cantidad de electrones, ojo, porque acá hay una frecuencia, una tremenda cantidad de electrones
la misma velocidad. ¿Por qué no puede ocurrir eso en la cuántica? Debido al principio de exclusión de Pauli. Si tienen la misma velocidad, tendrían la misma energía. Y acuérdense ustedes que la energía provenía de los números cuánticos. Entonces, ahora en cuántica tenemos que aplicar este principio de distribución, pero ya no puede ser más booleana. Vamos a pasar a otro tipo de distribución. Se va a llamar la distribución Fermi-Dirac. Vamos a pasar a otra. Ahora una distribución de Fermi-Dirac. No Maxwell-Boltzmann, sino distribución Fermi-Dirac. La distribución Fermi-Dirac va a tomar en cuenta el principio de exclusión de Pauli. De acuerdo a Maxwell-Boltzmann, un montón de electrones deberían tener la misma velocidad y con ello tendrían la misma energía. Y no, de acuerdo a la cuántica, no puede haber un montón de electrones que tengan la misma. Entonces, esa distribución la va a tomar en cuenta ahora Fermi-Dirac. Distribución de Fermi-Dirac. ¿Así me siguen todos? O sea que ahora a lo que vamos a hacer que en la cuántica, que ya hemos hecho ya, la caja cuadrada, ¿no? Vamos a agregarle una distribución de Fermi-Dirac. Seguimos. Entonces, ahora, recuerden ustedes, el potencial está dado por cero en el interior de la caja e infinito en el exterior. Eso significa que el electrón no puede jamás por sí solo salir. No es posible. Todo se encuentra de caja. Si sean fáciles, vamos a colocar en longitud L. Rápidamente recordemos que entonces longitud L, y aplicamos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Ahí está la ecuación de Schrödinger, donde ya hicimos que el potencial sea cero. El R va a depender solo del espacio, no depende de la parte temporal. Y ustedes recordarán que esa era una solución que se encontró. Y esta es la energía que encontramos, donde ese K cuadrado dependía de KX, KY, KZ. Y a su vez, cada X, el KY y KZ, dependían de los números cuánticos, NX, NY, NZ. ¿Recuerdan ustedes los estados degenerados? Es aquí donde vimos los primeros estados degenerados. Encontramos que fuera de la caja debe ser cero. Normalizamos. Aplicamos las condiciones de frontera y encontramos acá los números cuánticos N para cada K. El N, vamos a llamarle, voy a llamarle NX o N1, NY o N2, NZ, N3. Entonces, ustedes recuerdan aquí aparecían los estados degenerados, ¿recuerdan? A ver, hasta aquí. ¿Hasta una consulta? ¿Están recordando eso? ¿Qué parte de lo último te refieres? Lo que estamos haciendo acá, Fredo, esto de acá, lo hemos resuelto cuando hicimos la caja tridimensional. Resolvimos la caja, aplicamos Schrödinger y resolvimos. Y encontramos estas soluciones dentro de la caja. Cada partícula, una partícula dentro de la caja era como una partícula libre. Y entonces su función de onda, su autofunción era una constante e a la menos kr.
y la energía era H cuadrado, K cuadrado entre 2m. Bien. Quiero más bien, ya el tiempo me ganó, que como tarea, para que esto sea más fácil y más ágil, quiero que quede como tarea que ustedes revisen la solución primeramente. Revisen la solución, ¿sí? Entonces, la siguiente clase voy a acabar con esta parte cuántica, porque necesito aquí, antes de hacer esto, hablarles de, para poder avanzar, hasta aquí es la caja, por si acaso. Todo esto es la caja, hasta ahí. Hasta aquí la caja que vimos antes. Pero luego tengo que hablarles antes de la red recíproca. Tengo que hablarles del espacio recíproco. Entonces, eso no les he hablado todavía. Mejor eso lo hago en la siguiente clase. Y en base a eso vamos a crear un espacio recíproco para ir a la energía. Y eso mejor hacemos en la siguiente clase porque aquí necesito hablar de los estados. Esto mejor lo hacemos en la siguiente clase. Aplicando Pauli, densidad de estados, y esto, con esto acabamos la sesión de clase mejor. Y rápidamente pasamos a los semiconductores con esto. Sí. Bien, entonces me gustaría que antes de pasar a esto, para que quede más fácil, entendido, por favor, practiquen o repasen las soluciones que hicimos para la caja tridimensional. Repasen, por favor, antes vean sus apuntes. Vean ustedes la caja tridimensional, está acá. Esta de acá, tan diapositivas, también están en el Moodle, y ustedes lo deben haber apuntado. Repasen cómo era la solución de esto, qué hicimos. Por acá de frente ya estoy colocando las respuestas ya. Estoy colocando acá de frente las respuestas, pero es bueno que ustedes repasen cómo hicimos esas soluciones. ¿Ya? Listo, aquí nos quedamos entonces por hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego. Igualmente. Y listo. Gracias. Chao con todos. Por favor.